Om Shanti. Om Shanti. Bienvenidos a Vyakti Parivar. Hoy es el día 16, dar bendiciones y recibir bendiciones. El tema de hoy es la personificación de la felicidad, donadores de felicidad. Señal Avyak. Las almas Brahmins son hijos del océano de felicidad. Ellos son personificaciones de la felicidad, otorgadores de felicidad. Ya que han renunciado a la tierra del pesar, no deben ni causar pesar ni aceptar pesar. Al dar felicidad, reciben mucha felicidad. Estas bendiciones se añaden a sus esfuerzos, ya sean a través de los pensamientos, palabras o acciones. Cuando alguien da felicidad, los puntos se añaden automáticamente a sus esfuerzos. Por lo tanto, vuélvanse personificaciones de la felicidad. Y den felicidad y reciban felicidad. Ahora escucharemos a Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. कुछ दिनों से बाबा सुख देना है और लेना है. Desde hace muchos días, Baba nos ha dicho de dar felicidad y recibir felicidad. Así que todos estamos tratando de entender esto, de dar felicidad. Así que para poder dar felicidad, uno tiene que incrementar su propia capacidad, es decir, el entendimiento y la sabiduría. Si escuchamos a nuestras propias mentes, entonces no seremos capaces de entender a otros. Y cuando no entendemos a los demás, entonces se hace difícil implementarlo en la práctica. Y el malentendimiento también es una razón de la falta de felicidad. Así que uno debería aumentar el poder del entendimiento para que la mente y el intelecto se mantengan desapegados. Y aquel que es desapegado siempre es capaz de entender las cosas de forma muy clara y muy profunda. Así que vamos a revolver, a rumiar este punto de cómo incrementar nuestro entendimiento. Todos
en cualquier tipo de estudio, en cual, si se vuelven abogados o doctores. En esos estudios, alguien se vuelve doctor. En este estudio es lo mismo, pero aquel que entiende cada palabra del estudio y lo entiende muy bien, y si lo lleva a la práctica en el momento justo, con las palabras correctas, si en el momento correcto el doctor no entiende la medicina correcta, no puede curar a nadie. Si entendemos correctamente, entonces podemos tener el pensamiento adecuado en el momento adecuado. Y esta es una virtud muy especial. Esta virtud es la precisión. No es cuestión de sentirse ansioso o tan emocionado, sino que hay que tomar precaución en el momento justo de cuál es mi siguiente acción. Si incluso todo esto llega un segundo tarde, entonces no va a tener el mismo impacto. Así que nuestros pensamientos, palabras, acciones tienen que llegar de una forma precisa. एक बहुत बड़ी एजुकेशन या एक्सपर्टीज होती है कम्युनिकेशन हर सारे वर्ल्ड में. Esto es algo muy importante. Algo muy importante es la comunicación en el mundo entero. Aquel que tiene un entendimiento se comunica sus ideas. Con frecuencia, la gente escucha lo mismo, pero lo entienden de diferente forma y la mente y el intelecto se confunden. Y si, por ejemplo, repiten algo, su forma de repetir también es diferente. Lo que sucede, entonces, es que si no se escucha correctamente, hay falta de entendimiento. La especialidad no incrementa porque la escucha no es precisa. Deberíamos mantener en la mente que somos instrumentos, que somos hijos de Baba. Por ejemplo, mamá. Mamá entendió a Baba de forma muy clara y precisa. Así que mamá solía hablar la Murli. Y después, cuando mamá daba la Murli, Baba entendía que mamá había entendido de forma precisa el conocimiento. Así que Baba dio la urna del conocimiento a mamá y nunca dejó que nadie más hablara a la Murli. Solo mamá se le permitía porque ella era mucho más precisa. Así que Baba solía decir que mi entendimiento del conocimiento, entender precisamente, solo mamá lo podía hacer. Y para hacerlo, uno no tiene que ser muy, muy inteligente. Solo necesitamos autorrespeto. Lo que sea que Baba esté diciendo, adoptarlo de forma precisa en vez de seguir en vez de seguir el Madmat, deberíamos
ser aquel que sigue el Shirimat de forma precisa, aquel que es muy comprensivo, ¿no? Que entiende y que se comunica de forma precisa. De esta forma, uno puede esparcir felicidad también. Así como Ishudadi, ella también podía entender las palabras de Baba de forma precisa, creó ella creó una forma de escribir la Murli de forma rápida, así que eso le permitió convertirse en una personificación de felicidad. No solo eso, sino entender las palabras, entender y dar felicidad. Así que Baba dice que hoy las almas Brahmin son hijos del océano de felicidad. Son las personificaciones de la felicidad. Necesitan renunciar a la tierra de la del pesar, perdón. Alguien dice, yo no doy pesar, pero si lo toman, si lo tomas, quiere decir que también lo das, das pesar. Cuando lo das, y también estás tomando pesar. Cuando das felicidad, recibes muchas bendiciones. Así que estas bendiciones se añaden a sus esfuerzos, ya sea a través de los pensamientos, palabras o acciones. Cuando alguien da felicidad, entonces sus marcas, sus puntos son automáticamente añadidas a sus esfuerzos. Por lo tanto, vuélvanse una personificación de la felicidad. Den felicidad y reciban felicidad. Ayer alguien dijo que hasta el punto en el que esté esta tierra de pesar, el dar y recibir pesar va a continuar, pero tenemos que recordar que estamos en la edad de la confluencia, así que no deberíamos continuar a permitir que surjan los sanskars de la edad de hierro. Si hacemos eso, no seremos capaces de tener felicidad. En la edad de la confluencia, en nuestro estado de ascenso, no seremos capaces de entrar en ese estado y no seremos capaces de acumular. Durante la edad de la confluencia, no seremos capaces de hacer eso. Om Shanti.
Abiyar, fecha 4 de marzo de 1972. Volverse aquel con un derecho. Cortó, pero ¿saben, Baba, por qué ha venido especialmente hoy? Ha venido por las almas especiales que revelarán algo especial en el futuro. ¿Se consideran a sí mismos como ser almas especiales? Es decir, almas que revelarán alguna especialidad. ¿Qué tarea especial definitivamente realizarán por la cual ningún otro grupo podría hacer? ¿Que ningún otro grupo ha realizado hasta ahora? ¿Han pensado en un plan para esto? Por supuesto, todos tienen la meta de pasar con honores y de revelar al Padre, pero ¿qué especialidad van a revelar? ¿Qué novedad van a mostrar? No van a usar un esfuerzo extra para ninguna tarea. Van a hacer a otras almas libres de obstáculos y serán ayudantes en cada tarea. Fácilmente harán a otros personificaciones del éxito, es decir, a través de tener yoga constante y fácil, tener amor por el Padre, ser cooperativo en la tarea de Baba y embeber todos los poderes, así se volverán la imagen decorada de las Shaktis. Ayudarán en la tarea divina del Padre. Han hecho esta promesa a ustedes mismos. No les llevará un esfuerzo extra en ninguna de las cuatro materias, ¿verdad? No serán derrotados por nada, ninguna atracción de Maya. Yo swayam dukha kha lete hain. Aquellos que son derrotados no pueden liberar a otros de ser derrotados. Siempre tengan la conciencia de que son los hijos del eliminador del pesar y del otorgador de felicidad. Aquellos que son los eliminadores del pesar de otros no pueden experimentar ninguna ola de pesar, ni siquiera por un segundo, ni en sus sueños, ni en sus pensamientos. Si experimentan alguna ola de pesar en sus pensamientos, ¿cómo podrían ser llamados hijos del Padre, quien es el océano de la felicidad? ¿Alguna vez cantan la alabanza del Padre? En la alabanza del Padre, que Él es el conocimiento. Aún así, experimentan olas de pesar, así que tienen que hacerse iguales al Padre. Experimentar alguna ola de pesar significa que han sido derrotados por Maya en algún punto. Tienen que hacer tal promesa. ¿No son la personificación del poder? ¿Cómo van a recibir poder si el intelecto está constantemente conectado al Padre? A través de esa relación definitivamente van a recibir la herencia de todos los poderes.
como un derecho, pero solo si realizan cada acción mientras considerándose a sí mismos ser un alma que tiene un derecho. No habrá ningún deseo de pedir por nada, ni siquiera sus pensamientos. Ok, Om Shanti, continuaremos mañana. समाज